viene este esmalte de Armand Dupré junto con este que se supone que es un encapsulador. En algunas uñas solo me voy a aplicar el esmalte para ver qué tan efectivo es el endurecedor. Como saben, solo voy a aplicarme en una o dos uñas en el video. Corto el video y regreso cuando ya tenga todas las uñas. Oh, miren qué hermoso color. Ay. Como base sigo usando el de Arabela, el tratamiento de Arabela, uno rosita. Bueno, ya me apliqué en dos uñas, corto y continúo ahorita. Según yo, aún no secan, pero bueno, ya me pinté. Perdón por que me salí, me tocaron el timbre y bueno, incluso aquí me tuve que poner otra. Todas tienen dos, excepto esta tiene tres, porque les digo, tocaron el timbre y tuve que bajar corriendo. Así que voy a proceder a ponerme el encapsulador. Les digo, no lo voy a poner en todas. Yo creo que en estas dos, de las dos manos, o sea, estos dos dedos, dos uñas, voy a dejar sin aplicar el encapsulador. En todas las demás sí. Ay, tiene un pelito más largo. Bueno, ahí está. Hoy no les dije que día es hoy, ¿o sí? Bueno, es 4 de mayo. Hoy me tiré todo. 4 de mayo y vamos a ver qué tanto me dura. El color me gustó y se supone que de por sí sin, ay, creo que ni estoy mostrándoles cómo me estoy aplicando. De por sí sin usar el encapsulador te debe de durar este barniz, así que vamos a ver qué tal me va. Y bueno, ya terminé de aplicar el encapsulador. Lo que sí es que tarda un poquito, les digo, apliqué dos capas y me tardó, ¿qué serán? Como 10 minutos, yo creo, en lo que según secó, y aún así tocaba y sentía como que aún estaba fresco, bueno, no tan fresco, pero aún no secaba del todo. Así que, bueno, ya sería todo por esta aplicación. Y ahorita que se sequen voy a retirar el exceso que está en las orillas y lo que me manché aquí en la mano. No sé si se note, pero por ejemplo este tiene encapsulador y esta uña no. Y yo sí noto con más brillo esta. Bueno, eso se los quería decir porque es lo que acabo de notar. Aún no secan del todo, así que sigo esperando que seque. Jueves 11 de mayo. Estas no tenían brillo protector. Igual no tenía brillo. Esta es la que se me hizo fea, pero decidí no arreglarla. Miren. Estos son los esmaltes en campaña 1, tenían un precio de 60 y se llevaban gratis una etiqueta, bueno, no gratis, por 10 pesos más se llevaban unas etiquetas para decorar, pero les digo que yo lo adquirí en oferta. Este tono es el CC4 Caribe. Ya lo busqué aquí en este catálogo, pero no está el tono, según yo era este. Pero no, al parecer no es el mismo tono. La verdad es que yo en un principio como que estaba dudosa de pedirlos porque se me hacían un poco caros, pero creo que valieron la pena. Les digo, fue mínimo el desgaste, considerando que ya no recuerdo si es una semana o más, pero por lo regular a mí desde el día siguiente ya noto el desgaste en los esmaltes, y en esta ocasión no me pasó eso. Vean, Y bueno, es todo por este video, que a mí sí me gustaron. Siento que sí. A ver, les voy a leer lo que dice. Si aplicas una capa de gel cada 3 días sobre tu tono favorito, eso no lo hice, prolongarás la duración de tu esmalte y brillo hasta por 9 días. Eso no lo hice. Esmalte con avanzada fórmula efecto gel. Uñas con efecto encapsulado. Se retira fácilmente con acetona. No maltrata tus uñas como el esmalte en gel de salón. Gel encapsulador. Y bueno, hay varios tonos. Voy a intentarlo de eso de retirarlo con el acetona. A ver si es que se retira fácilmente. Estoy usando esta de Flormar. Sí, se retira fácilmente, miren. Ya se fue. Y bueno, esto fue todo por el esmalte y el encapsulador, que yo creo si hubiese aplicado, como decía ahí, cada 3er día, hubiese prolongado la duración del esmalte. Les digo, tienen variedad de tonos, así que yo sí volvería a comprar estos productos. Gracias por ver el video. Bye.